Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, «¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?». Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió, «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días?». Él les dijo, «¿Qué?». Ellos le contestaron, «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron». Entonces él les dijo, «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?». Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron, diciendo, «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro, «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?». Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo, «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos dentro de la octava de Pascua. Cada día vemos una de las apariciones de Cristo resucitado. Todas ellas coinciden en lo mismo. Cristo de verdad resucitó y los testigos dieron fe de ello. Pero cada una también tiene un mensaje, un añadido diferente que enriquece este hecho histórico. Por ejemplo, esta tiene muchísimas cosas, imposible comentarlas todas porque además es un texto largo. Lo primero es que estos dos no son apóstoles, no son de los, en ese momento dice después al final de la lectura, los 11, porque ya Judas no estaba, no son apóstoles, son del grupo mucho más amplio de los discípulos. Es gente sin fe, incluso reacios a creer, porque ellos mismos cuentan que el Señor ya se ha aparecido esa misma mañana, es el tercer día, primer día de la semana, por lo tanto el domingo, que el Señor ya se ha aparecido a las mujeres y que incluso Pedro ha visto que el sepulcro estaba vacío. Bueno, pero ellos siguen reacios a creer y se están marchando de la ciudad por miedo. Sin embargo, son dos. Entre ellos seguramente había una buena relación, están huyendo juntos, son dos. Esto es bastante significativo porque el Señor había dicho, lo cuenta San Mateo en capítulo 18, versículo 20, había dicho,
Donde dos o tres están unidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Por tanto, es una aparición de Cristo resucitado en medio de los discípulos. Esta frase, en medio de, se va a repetir varias veces cada vez que se narren los relatos de las apariciones del resucitado. En medio de los discípulos. El Señor está presente en la comunidad, con la condición de que esa comunidad esté unida. Y esta es una presencia real, auténtica del Señor. Una presencia real que produce un resultado que ellos mismos cuentan. Dicen, cuando ya se quedan solos y cuando después van a ver a los apóstoles, que mientras que el Señor estaba con ellos, su corazón ardía. Sentían que se llenaba de gozo, de esperanza, de fuerza. Una característica de la presencia del Señor en medio de los discípulos. Te da paz, te da alegría y te da fuerza. Esto es mucho más imprescindible hoy que antes, porque nos sentimos con mucha frecuencia solos, nos sentimos agotados y también desanimados. Si estamos con el Señor, si estamos con el Señor resucitado, si estamos con Cristo presente en medio nuestro, tendremos fuerza. Es la comunidad la que nos sostiene. Solos somos más débiles, más frágiles. Solos somos más fácilmente atacados por el demonio. La comunidad nos sostiene, pero hay que pagar el precio de la comunidad. La comunidad es fundamental, pero no es gratuita. Hay que pagar el precio de la comunidad. Y el precio de la comunidad, el precio de la unidad, es saber ceder, amar, perdonar, ponerse en el lugar del otro, amar el primero, aquellas cosas que el Señor nos enseñó. Otra característica es que también le van a reconocer, de hecho le van a reconocer cuando el Señor parte el pan, en la fracción del pan. Pero estos dos no habían estado el Jueves Santo en la última cena, no eran de los doce, en aquella última cena estaba todavía Judas, no eran de los doce apóstoles. Por lo tanto, o bien a lo largo del viernes los apóstoles habrían contado a todos, a los discípulos, a las mujeres, habrían contado lo que había sucedido en la última cena, o bien allí tuvo lugar una aparición, un reconocimiento extraordinario de Jesús. Segunda presencia, por lo tanto, el Señor está en la Eucaristía. El Señor está en los entre los discípulos cuando están unidos en su nombre, cuando hay unidad entre ellos, y el Señor está en la Eucaristía. Allí, en la Eucaristía es una presencia real, es una presencia sacramental, es una presencia que está preparada precisamente para darnos la fuerza que necesitamos. Fuerza, consuelo en la presencia del Señor en medio de los discípulos, pagando el precio de la unidad. Fuerza, consuelo en la Eucaristía, pagando el precio de estar en gracia de Dios para recibirla. Que así sea.